ओम शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 21। निर्मल और निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। आज का टॉपिक Bienvenidos, है sean शुभ humildes, व construyan el शुभकामना का mundo nuevo. बीज। अव्यक्ति शारी El tema de hoy es जो la निर्माण semilla करता de buenos है नव sentimientos y निर्माण कर सकता sentimientos है। puros. La señal había de शुभकामना व aquellos शुभकामना quienes का son बीज humildes ही है। van a poder निमित्त trabajar और para la निर्माण का construcción del mundo nuevo, खाद का considerar que करनी, लेकिन un निर्माण instrumento y permanecer असुविधा humilde es की la semilla निशानी de है buenos deseos y और sentimientos सभ्यता puros. की निशानी En है lugar de निर्माण। esperar निर्माण होकर respeto al सभ्यता invitado, पूर्वक sea व्यवहार humilde. करना ही Eso se सभ्यता muestra con los व modales. सत्यता है। Ser अभी हम व्यक्ति humilde जी से en सुनेंगे। interacción con cada uno indica tus buenos modales y tu verdad. Escucharemos a Mohini Ben. Gracias. बहुत समय से सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना हो ऐसा सुनते Aquellos भी quienes हैं tienen और uno करते de भी esos हैं. sentimientos puros hacia cada uno, Pero continúan आज जब बहुत escuchando समझा esto y lo रहे हैं hacen. Sin उसके embargo, उद्देश्य Baba क्या है, está enseñándonos क्योंकि शुभ sobre la भावना semilla शुभकामना de tener कैसे बन buenos सकती है sentimientos जब puros दिल से hacia बने. otros. Puede ser a través del लेकिन intelecto, a यदि través del बाबा corazón. स्मृति की ¿Y बात cuál es करते la हैं semilla de eso? तो स्मृति की जो Baba nos शक्ति है, recuerda hoy que el poder de la स्मृति की conciencia, एक सामर्थ्य होती है ना. तो बाबा कहते हैं कि जब cuando अपने hay esto, निमित्त समझ experimentamos, में cuando hay निर्माण conciencia, experimentamos होगी poder. तो नव निर्माण हो सकेगा. Nos experimentamos como तो मैं भी instrumentos एक y निमित्त somos भावना रखूंगा humildes, y así vamos a poder और किसी के construir. प्रति शुभ भावना Cuando शुभकामना soy की humilde, तो उसमें ज्यादा creo पावर buenos होती है. deseos y sentimientos puros तो para मैं जब otros y humilde eso da रहता हूँ más poder. तो मुझे रियलाइज होता है कि Siempre दूसरे कुछ कर continúo रहे होते हैं. leyendo estos ये puntos. जरूरी नहीं कि हमारी Y caigo en स्मृति cuenta que सामर्थ्य उस समय पर estamos haciendo जैसी todo, होनी चाहिए pero वैसी होती है. तो जब से tenemos VK बाबा ने ये poder en esa निमित्त conciencia, निर्माण como debería और ser. निर्माण का Baba फ्रेमवर्क दिया है, तब से ये enseñó los रियलाइजेशन हो गया puntos de ser humildes y कि कुछ भी constructores, y desde चाहे शुभ entonces भावना estoy मिली है cayendo en cuenta que lo que उस hago, समय स्मृति क्या है. aunque tenga buenos deseos para तो cada स्मृति uno, को अगर हम ¿cuál es mi conciencia en ठीक ese रखेंगे momento? तो अभी कल हम होमवर्क करके Si देखते mi हैं conciencia es precisa, कि निमित्त निर्माण trataré नव de hacer esto निर्माण. como tarea. एक होता है सिर्फ निर्माण, Y दूसरा होता automáticamente है नव निर्माण. experimentaré कोई ser सिचुएशन humilde होती है y ayudar a उसे बदलने construir का el कोई वास्ता mundo नहीं है. nuevo. तो जितनी Cuando hay निमित्त आवश्यक situaciones, वहां por निर्माण करके ejemplo, कहेंगे निर्माण करो. en cuanto a las relaciones, si usted es कोई भी चीज का humilde, नव निर्माण करने trataré के लिए de ser humilde en la वास्तु को तो खत्म relación करना y ही पड़ेगा. creará nueva relación a partir de तो esto. कहने का भाव Hay ये que है acabar कि con el pasado de एक एक alguna शब्द manera. को अगर हम Lo que ध्यान से estoy सुनते tratando हैं de decir es que तो चाहे शब्द सेम होंगे si tratamos de escuchar लेकिन cada उसकी palabra डिलीवरी de अलग Baba है. cuidadosamente, तो aunque जैसे las हम बाबा palabras कहते हैं parecen igual, कि pero la शुभ भावना profundidad es शुभकामना का diferente. Por बीज क्या है, ejemplo, Baba dice hoy, निमित्त भाव ¿cuál es la नव semilla de भावना tener buenos निर्माण. deseos y sentimientos puros? पहले तो कोई Es कनेक्शन la ही नहीं था, conciencia, el instrumento y la परंतु humildad. फिर और सोचते हैं तो कहते हैं जरूर फर्क Entonces, तो a है veces दोस्तों. decimos, ¿y cuál es la ये हमने conexión de todo निमित्त esto? समझा Pero रखा है cuando reflexionamos तो इसके कई profundamente बार en होता है eso, ना. मैं caemos उसके en लिए cuenta que बहुत शुभकामना teniendo रखता la हूँ conciencia de instrumento, porque algunas veces uno निमित्त dice, tengo buenos deseos y sentimientos puros निमित्त para भाव ellos, में pero मेरा स्वभाव ही ऐसा हो ¿cómo जाएगा.
es la conciencia de instrumento en ese momento, cómo fue mi humildad en ese momento, esa es mi naturaleza natural. Si es natural, no tengo que hacer esfuerzos, ¿no? Cuidadosamente tratemos de leer estas señales y entendámoslas, y así vamos a caer en cuenta qué es lo que tenemos que hacer. En esa conciencia de instrumento, hagamos todo esto. Los cilindros van a poder construir algo nuevo. Baba está diciendo, la semilla de buenos deseos y sentimientos puros son la conciencia de instrumento y permanecer humilde. Está repitiendo lo mismo. No es el respeto limitado, solo permanecer humilde. Sin esperar que le respeten. Baba dice además que la terquedad indica malos modales. Tratamos de probar que tenemos la razón, pero la terquedad es señal de malos modales. Y la humildad indica lo contrario, buenos modales. Siempre vimos a Brahma Baba como ejemplo. Cuando alguien se encontraba con Baba, nadie reaccionaba. Siempre estaban en falso respeto, tenían humildad. Baba miraba a cada uno y no reaccionaba. Algunas veces nosotros lo hacemos. Así que siempre interactúa. Y compórtese con buenos modales. A veces tratamos de hacer lo que el otro hace. No, no se trata de eso. Ser humilde en las interacciones no es eso. Tener buenos modales tiene conexión con la verdad. Hay gente que pregunta si se trata la verdad. Ah, sí, es humilde, dice Baba. Eso es mostrar buenos modales. Cada mañana, después de la muerte, debemos ir con señales muy buenas para inculcar en la vida. Om Shanti. Om Shanti, Avik Muli Revision 1969. La revisión de la Muli había. De abril 18 de 1971, la media ya. Avectvani, tarikh hai 18 April 1971. मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे आज सारे दिन में conocer los sentimientos de la mente. El alimento del intelecto lo tomaron, fue grandioso, aceptaron alimentos puros. Cuando aquellos que se llaman grandes toman comida impura, los que le ven que dicen, se cuestionan. ¿Eso es una gran alma? Verifíquese si tomó
el alimento de pensamientos impuros en su intelecto. La gente verifica la dieta y las interacciones de las grandes almas. Hoy a lo largo del día, ¿cuál fue el alimento para el intelecto? ¿Fue algo impuro, desperdicio? Entiendan, eso es impureza en el consumo de esa dieta. Las almas grandes dan a todos felicidad a través de cada interacción. ¿Cuál es la señal de un alma caritativa? Este es un acto de caridad, dar felicidad y bendiciones a cada uno. Las cualificaciones principales son actos de caridad. A quien quiera que dé felicidad, emergerán bendiciones de ellos. Verifiquen a lo largo del día qué tipo de violencia tienen que verificar. Ustedes se llaman doblemente no violentos. En su mente hay mucha batalla con sus sanskaras. Cometen la violencia de matar a Maya, pero aún así, ¿por qué se llaman no violentos? Porque el resultado de la batalla es la felicidad y la paz. La violencia es causa de sufrimiento e intranquilidad. Sin embargo, a través de esto se obtiene paz, felicidad y se beneficia. Son doblemente no violentos. Así que tienen que mirar las cualificaciones. Este es el recuerdo de un gran alma. A lo largo del día, hoy en día, no cometió ningún tipo de violencia. Verifiquen esto. Si hicieron fluctuar a alguien a través de sus palabras, eso es violencia. Así como hacer a alguien inconsciente lanzándole una flecha. Usted hace que el estado espiritual de alguien se lastime o fluctúe con sus palabras, eso es violencia. Reprimir los sanskaras tato pragani originales y los sanskaras divinos de Dios y practicar los otros sanskaras, eso es como estrangular a alguien. Y esto se considera violencia. Reprimir los sanskaras originales, resultado purísimo, eso es violencia, ¿está claro? Así que tiene que verificar hasta qué punto tiene todas las cualificaciones de una manera práctica. ¿Está claro? ¿Cuáles son las cualidades de un alma grandiosa? Continúe donando a lo largo del día y vuélvase no violento. Depende de su estado, se van a inclinar frente a las grandes almas. Quienes permanecen estables en ese estado de perfección. La cabeza es lo más elevado del cuerpo. Inclinar la cabeza significa hacer que el ser totalmente se incline. Los que son elevados y grandiosos consideran también la tarea de ellos así y se inclinan ante eso. Sienten que todas las tareas no son nada comparadas con esa tarea elevada. A eso se le conoce como que las almas se inclinan frente a usted. Ahora está claro qué es lo que tienen que verificar a lo largo del día, hasta qué punto ha llevado eso en la forma práctica de las cualidades de las grandes almas. Baba preguntará los resultados de eso más adelante. Continuará.